el reglamento y la ley de la Cámara, pues estemos entregando nuestra opinión. Solicito a la secretaria, ¿sí se somete a votación? Ah, tienes razón, Maya. Entonces, dejaríamos abierta la sesión hasta el día 2. La cerraríamos el día 3 para que se puedan emitir todos los comentarios. Creo que es muy importante que aprovechemos este tiempo que se nos extendió, dado que es muy corto con el que tenemos. Bueno, con esta extensión, un mejor análisis, una mejor opinión y aportar, por supuesto, a la opinión que se nos obliga a tener. Y si quisieran decir algún comentario, diputadas, diputados. No permite, ya nos quitó el. Que no se vea la Secretaría de Hacienda. Y quiero empezar por destacar que pese a que parecería que hay una disminución importante al presupuesto de la Secretaría, esta disminución no afecta la operatividad de la misma. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la venida a la presidencia, compañeros diputados. Totalmente de acuerdo con lo propuesto por la diputada presidenta para que podamos seguir que se amplíe el tiempo para poder seguir viendo opiniones, ya que no es un tema menor todo lo que está pasando y tenemos que asegurar precisamente los recursos para cualquier tipo de desastre natural, que como lo platicamos en una sesión anterior, no avisa. Y sobre todo para la prevención en los cuales podamos tener injerencia, ¿no? Entonces, pues realmente totalmente a favor, el grupo parlamentario del PRI apoya esa propuesta, esperamos contar con el apoyo de los otros diputados. Muchas gracias. Gracias, diputado. En virtud que nadie quiere hacer uso de la palabra, efectivamente, diputado, creo que la importancia de esta comisión nos favorece con esta extensión de tiempo para poder seguir vertiendo comentarios. Entonces, bueno, pues queda abierta la sesión hasta el día 2 para que nos hagan llegar sus comentarios y aportaciones a la opinión. El siguiente punto del orden del día es la lectura y discusión, en su caso, aprobación del programa anual de trabajo de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, correspondiente al primer año de ejercicio de la 65ª legislatura. Solicito a la Secretaría consulte en votación económica si se omite su lectura en consideración que ha sido previamente distribuido. Adelante, secretaria. Por instrucciones de la diputada presidenta, se consulte en votación económica si se omite la lectura del programa anual de trabajo de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres correspondiente al primer año de ejercicio de la 65ª legislatura. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Diputada Presidenta, mayoría. Gracias, secretaria. Se omite la lectura y solicito a la secretaría ponga a discusión el programa anual de trabajo de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres correspondiente al primer año de ejercicio de la 65ª legislatura. Adelante, secretaria. Por instrucciones de la diputada presidenta, se pone a discusión el programa anual de trabajo de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres correspondientes al primer año de ejercicio de la 65ª legislatura.
se pone a discusión el programa anual de trabajo de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres correspondiente al primer año de ejercicio de la 65ª legislatura. Las diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, secretaria. ¿Alguna diputada, diputado que quiera hacer uso de la palabra? Muy buenos días, compañeras, buenos días. Compañeros diputados. Mi intervención es más bien de lo que sucedió el fin de semana con el huracán Rick y el efecto que tuvo sobre la Costa Grande de Guerrero. Ya solicité el apoyo y la ayuda por parte de la Federación para que realicen las acciones necesarias, pero sí ver si en los próximos días pudiésemos tener una reunión con el director o con la directora de Protección Civil para que nos pudiera orientar qué es lo que hay que hacer para ayudarlos y cómo podemos trabajar en el sentido de darle solución rápida a la problemática que se está viviendo en la Costa Grande, ¿no? Desde San Jerónimo, Atoyac, Tecpan, Petatlán, se vieron severamente afectados, La Unión, Huaguayutla, el mismo Zihuatanejo, y estoy teniendo muchísimas llamadas, sobre todo del área de agricultura, de los productores de mango y de maíz y frijol y papaya, que están teniendo pérdidas monumentales y no solo económicas, sino también de su patrimonio, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que estar buscando cuáles son las rutas y los puentes con esta dependencia de Protección Civil Federal para que pueda apoyar a los municipios que hoy por hoy están viviendo tiempos muy complicados, ¿no? Entonces, les solicitaría a todos ustedes, compañeros, la ayuda para poder agilizar una gestión actual y rápida a la Costa Grande de Guerrero. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputado. Por supuesto, si podemos ser conducto, por supuesto que lo haremos. Yo creo que ningún diputado, ninguna diputada de aquí se negaría a eso. Por supuesto que sí. Claro que sí. ¿Otra diputada, algún diputado que quiera hacer uso de la palabra? No habiendo más quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría someta a votación económica la aprobación del programa anual de trabajo de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres correspondiente al primer año de ejercicio de la 65ª legislatura. Adelante, secretaria. Por instrucciones de la diputada presidenta, se consulta en votación económica si es de aprobarse el programa anual de trabajo de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres correspondiente al primer año de ejercicio de la 65ª legislatura. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, secretaria. Aprobado el programa anual de trabajo de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres correspondiente al primer año del ejercicio de la 65ª legislatura. El siguiente punto del orden del día son asuntos generales. ¿Desea hacer uso de la palabra alguna diputada, algún diputado? No habiendo quien haga uso de la palabra, se levanta la reunión siendo las 10. Perdón. Tienen razón, se declara permanente la sesión, porque hemos quedado, queda abierta la sesión. Se declara permanente la sesión. Muchísimas gracias. Y se reanuda el día 3 de enero a las 9 de la mañana. 3 de noviembre. 3 de noviembre, bueno, sí, estoy como... Y la rosca ahí. Partimos. Perdón. Sí, no.
10 de la mañana. 10 de la mañana, ¿les parece a todos? Muchas gracias. 10 de la mañana queda. A los diputados y a las diputadas que falten de pasar asistencia. La diputada. ¿Cómo están? ¿A 28? Sí, no coincide una cosa con la otra, ¿no? Diputada, diputada, te pido la palabra. Es que me distra. Mira. No hay votación. Aún no registro de asistencia. Diputada presidenta, no pude registrarme por el sistema. ¿Puedes registrarme asistencia?
Diputada, bueno, tuvimos aquí problemas con el, la transmisión del Zoom, pero toda la diputada. Sí, nos escuchó, diputada. Tu asistencia sí está registrada. La final no. La final aún no, pero la inicial sí. Diputada Alma Rosa, si nos puede registrar su asistencia de salida, la final. No, a ver, registro la de salida. La de entrada sí se registra. Nada más la de salida. Ah, no, no, sí.